Andan desnudas, en cueros, tapadas sus vergüenzas, con sus arcos y sus flechas en las manos, haciendo tanta guerra como 10 indios. Me dieron un flechazo por un ojo que pasó la flecha a la otra parte, de la cual herida lo he perdido, y no estoy sin fatiga y falta de dolor. Así relata en su diario Fray Gaspar de Carvajal el encuentro que Orellana y sus hombres, entre los que estaba él como cronista, tuvieron con las valientes amazonas el día 24 de junio de 1542. Ellas dieron nombre a un río y majestad a una tierra femenina y valerosa, la Amazonia. Algunas de sus legendarias fragancias ungieron y perfumaron a mujeres de leyenda. Esa es parte de este cuento de ambición y naturaleza deseada que hoy vamos a contarles. La selva madre ha sido y es traicionada por sus hijos. Esta maquinaria vomita 6.000 toneladas anuales de neumáticos deshechos, carne de vertedero. No vamos a comenzar nuestro programa hablando de problemas ecológicos, de la contaminación del medio ambiente, aunque también podríamos hacerlo. Vamos a hablar del árbol que llora, del caucho, como así bautizaron los maya, a ese árbol del que surgen elementos tan cotidianos en Occidente o las pelotas con las que jugaban sus niños, del árbol del caucho. Y también vamos a recorrer esa historia suicida e irracional de la búsqueda del dorado en la selva amazónica. El descubrimiento para Europa del látex, la sangre del árbol del caucho, supuso una revolución para la Amazonia que aún hoy somos incapaces de cuantificar. Los colonizadores aprovecharon un conocimiento indígena más y le dieron una utilidad industrial tras la que despegaría toda la región de manera inequívoca. En 1870, una aldea fundada por los portugueses, que se llamaba hasta entonces Barra, cambia de nombre y de ritmo. La industria cauchera la convierte de la noche a la mañana en Manaos, capital del estado y exportadora de 3.000 toneladas de caucho. En 1900, la metamorfosis es ya total y de su puerto salen más de 20.000 toneladas gracias a la técnica del ahumado. El mundo entero gira a principios de siglo recauchutado con látex amazónico. Europa crece a la sombra de un árbol sagrado y sangrado. En 1910, Manaus es ya por entonces considerada el París del Trópico, una esmeralda en el corazón de la selva, el centro del mundo en el lugar más alejado, en mitad de la jungla. Aún así, Manaus contaba con su propia compañía de tranvías eléctricos, 10 colegios privados, 25 escuelas públicas y la biblioteca mejor dotada de toda Latinoamérica. No podía, llegada a este punto, faltarle a esta ciudad la ópera. Y Eduardo Ribeiro, gobernador de la época, hizo construir uno de los más fastuosos templos del bel canto. Inaugurado en 1896, después de 17 años de obras, este edificio, que costó por entonces 3 millones de dólares, se convirtió en el símbolo de una ciudad boyante. Su armazón de hierro fundido vino pieza a pieza desde Escocia, la piedra desde Italia y las 60.000 tejas vidriadas y decoradas con los colores de la bandera de Brasil que hacen brillar su cúpula desde Alsacia. Hoy este teatro sigue siendo un capricho artístico en mitad de un gran capricho natural. Abandonamos el Teatro Amazonas sin olvidar
que este fue el lugar habitual de compañías de prestigio como el ballet ruso y que hasta el propio Caruso cruzó media Amazonia para cantar en él, aunque tuvo que retirarse, pues las enfermedades selváticas truncaron su gira tropical. Por entonces, en 1915, Manaos alcanza la cima de la producción de látex. 80 millones de árboles del caucho son explotados a lo largo de 3 millones de kilómetros cuadrados de selva. Pero 30 años antes, unas semillas robadas por los ingleses son plantadas en Asia. El caucho se adapta muy bien a su nuevo emplazamiento y a Brasil comienza a hacérsele imposible competir en precio con ese nuevo productor. En la ciudad de Fausto, el decorado se derrumba. Y hoy podemos apreciar, en un simple paseo por Manaos, la grandeza y la caída que se dieron a la par y en muy poco tiempo. La fisonomía de una ciudad que lo fue todo gracias a la industria del caucho y que lo perdió todo cuando este se agotó. Así, el primer caso de biopiratería acaba con el esplendor de la industria cauchera amazónica. Hoy, el gran negocio de la borracha queda reducido a unos cuantos talleres de reparación de neumáticos. El propio gobernador y padre de la gran urbe, Eduardo Ribeiro, se suicidó al no poder asimilar tanto retroceso. Importaciones americanas. Pero la conquista de la selva sigue tozudamente su caminar. Cada día miles de personas se preparan para el asalto y decenas de comercios abastecen a los aventureros que quieran adentrarse en las entrañas del gran río. Se calcula que 200.000 familias viven del extractivismo, teniendo como base de operaciones esta ciudad. Esta tienda nació en tiempos del caucho y hoy aún mantiene su importancia, su señorío. Su dueño tiene 72 años y lleva 60 al pie del cañón. Un sirio llegó hasta aquí con lo opuesto, su padre, y la fundó ahora hace un siglo. Mi padre, joven. Mi padre viene de abajo. Trabajando desde abajo. Ven. Mi padre trabajó mucho. Manaos entonces tenía menos casas. Pocas casas. Bonitas. Tenía pocas casas. Después fue creciendo. En Manaos corría el dinero. Aquí vendía mucho. Yo vendía 4.000, 5.000, 10.000 por día. Dólares. Y hoy, pues nada.